Muy buenas, sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy AmbitiousSign y nos vamos a encontrar con un video de estos que hemos tenido anteriormente y que vamos a regresar, en este caso porque hay algunas noticias más que interesantes relacionadas a Bless Unleashed. Estamos a la vuelta de la esquina del lanzamiento del juego para PlayStation 4, estamos a la vuelta de la esquina también de lo que va a ser el lanzamiento de la nueva expansión, ¿sí? Una actualización grande que va a haber el mes que viene, en noviembre. Los desarrolladores están intentando escuchar un poquito a la comunidad, e incluso hasta los propios GM se meten cada tanto en el juego a recibir propuestas, sugerencias, a responder preguntas. Entonces eso me parece muy positivo, la verdad, que tengan ese feedback con la comunidad, que efectivamente quieran mejorar el juego. Y eso, la verdad que sí, me parece muy positivo. Entonces, en lo que vamos a hablar en este video en particular, va a tener como eje tres temas. En principio, lo que tiene que ver con el Founders Pack, que se está ofreciendo para jugadores de PlayStation 4, puesto que el juego va a lanzarse el 22 de octubre. ¿Sí? Lo que habría que ver es si va a haber crossplay. La verdad que sería ideal que esto suceda. Pero en principio el Founders Pack lo que permitiría es a aquellos usuarios que no quieren esperarse hasta el 22 de octubre y quieren empezar a jugar desde ya, ¿sí? Desde el vamos, pagando tres paquetes diferentes de diversos precios y con diversas características, pueden empezar a jugar antes. En segundo lugar, bueno, tenemos el evento actual de Halloween, ¿sí? que ha lanzado el juego con algunas recompensas y algunas cuestiones ahí bastante entretenidas para hacer. Y por otra parte, hablar de lo que sería el plato fuerte, que tiene que ver con la actualización grande que se va a hacer del mes que viene y que incluye, sí, que esto es algo que creo que muchos estábamos esperando, una zona nueva. Abróchate el cinturón que arrancamos. Shushu, shushu. And be souls. Bien, en principio comentar un poquito esto del Founders Pack, ¿sí? que han publicado en el sitio de Bless Unleashed, que seguramente lo van a estar, voy a estar poniendo imágenes o lo van a estar viendo en este video. El Founders Pack es para los jugadores, principalmente ahora de PlayStation 4, que quieran jugarlo antes del lanzamiento del juego, ¿sí? Entonces tienen tres opciones. La opción Deluxe por $20, ¿sí? Que da acceso al juego para empezar a jugar a partir de hoy, 15 de octubre, ¿sí? O sea, unos cuantos días antes del lanzamiento oficial. El título de fundador, ¿sí? Se recibe como este título oficial. El título es básicamente lo que va a aparecer en el nombre de tu personaje, ¿sí? En la parte de abajo va a aparecer eso, como el título de fundador. A mí me parece una pelotudez, pero bueno, hay gente, para mucha gente esto es importante. Una montura de fundador, sí, que es un unicornio ahí como con una especie de armadura, bueno, está bien. Y 7 días de Valor Perks, ¿sí? El Valor Perks en este caso se reciben lumenas por cada día que uno se mete al juego, ¿sí? Básicamente es, no sé, por loguearse ya recibe esas lumenas y algunos buffos, ¿sí? de in-game, como algunas cositas que te ayuden un poquito en el juego. El segundo pack, sí, que en este caso es el pack exaltado, Exalted, que cuesta unos $40, que acá lo ponen como el más popular, me parece como un poquito mucho, pero bueno. Lo mismo en este caso, bueno, es anterior, es para aquellos que quisieran haber jugado mucho tiempo antes. En este caso ya pasó esa posibilidad para aquellos que quisieran empezar a jugar desde el 12 de octubre. Da lo mismo que el anterior, solamente que agrega 30 días de Valor Perks y además nos da como un custom, o sea, una skin, una montura de rinocerontes, ¿sí? Y además de la otra montura, 1000 lumenas y un carácter adicional para un slot de personaje adicional. Bueno, o sea, bastantes cositas igual da, pero $40 me parece como un poquito too much. Y por otra parte está como el pack, el Ultimate, sí, que son $80 y 80 pavos. Que va a dar, en este caso, la posibilidad de jugar desde el 8 de octubre, daba, sí, nada, ya hay que tener mucha emoción en la cabeza realmente, pero da exactamente lo mismo que los anteriores, con el extra de 90 días de Valor Perks. Eso sí está bastante bien, sí, piensen que por cada día nos dan 50 lumenas por cada día que nos logueamos y, bueno, todos los buffos, las ayuditas in-game que nos van a dar, no está mal.
Incluye, por supuesto, las skins del combo anterior, del Exalted, ¿sí? La Gilded Enforced Custom. La montura de rinoceronte, en vez de 1000 lumenas serían 2000 lumenas. Y dos caracteres slot para personaje adicional. Y a su vez nos darían un set de equipo, el Crimson, ¿sí? para nuestras armas, ¿sí? Bueno, otra skin, otra montura más, ¿sí? la montura exclusiva, ¿sí? la del semental de la furia, que bueno, está bastante bien, y otra skin exclusiva que es la Crimson Slayer, ¿sí? Por $80, es decir que ahí se estarían llevando, bueno, los que lo hayan comprado obviamente ya pudieron acceder al juego desde el 8 de octubre, pero estarían accediendo a tres monturas, dos slots adicionales de personaje, 2000 lumenas, el set de skins para armas, la skin para armadura extra exclusiva, bueno, bastantes cosas, pero $80, igual que los juegos de PlayStation 5 van a estar. No lo recomiendo, o sea, es preferible esperar y... Tío, se puede jugar sin pagar esta cantidad de dinero, pero bueno, es una buena forma de atraer jugadores nuevos, ¿sí? No sé, me dirán ustedes qué opinan de estas promociones, estos packs deluxe, como para poder jugarlo antes. Por supuesto, cualquier opinión, cualquier cosita, como siempre, me lo dejan en la zona de comentarios. Y ya que estás por ahí en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita. Y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Bien, ahora pasaría o tocaría hablar un poquito de lo que es el evento actual que tenemos relacionado a Halloween. Con algunos premios exclusivos, con un desafío de Lear también exclusivo, el cual lo podemos hacer hasta 3 veces para obtener 3 cofres, ¿sí? de premio que nos van a dar, ese cofre nos va a dar un premio de todos los que ofrece al azar. Y dentro de ese premio tenemos una montura exclusiva, tenemos un head custom para la cabeza, ¿sí? Un sombrerito ahí bastante, bastante interesante. Y por supuesto también tenemos que, bueno, aquí lo van a ver, no sé si se llega a ver muy bien por el tema de la luz, pero bueno, serían los sets de skins que nos estarían dando, que también los podemos comprar, por supuesto, pagando con lumenas, pero los van a ofrecer dentro de ese cofre, ¿sí? O sea, al azar. Además, también vamos a poder comprar cofres obteniendo puntos, derrotando a seres que van a aparecer en el mapa. Hay algunas zonas que están muy bien para farmear esos seres. Y nos van a estar dando como monedas, ¿sí? Monedas, son, en la mayoría de los casos ustedes van a ver fantasmas con cabezas de calabaza, algunos trends ahí con calabazas colgando, ¿sí? Esqueletitos también con calabazas colgando. En fin, se van a dar cuenta, por supuesto, de que son enemigos del evento, precisamente porque aparecen con calabazas y aparecen en todas las zonas prácticamente, ¿sí? Siempre van a encontrar a esos enemigos y cada vez que los derrotamos nos van a dar una moneda. Esa moneda después la podemos intercambiar con un mercader especial, específico, que vamos a encontrar en todas las ciudades grandes y que tienen que ver con este evento en particular. Pero lo más importante para comprar ahí, al menos que nos da la posibilidad, es una bendición, ¿sí? Que es un fragmento de bendición que lo compramos y después es ir al altar de Fisera a ver para qué sirve. Yo todavía no lo compré, pero bueno, cuando lo tenga se los mostraré. Y la posibilidad de adquirir de forma infinita, o sea, las veces que lleguemos a obtener el dinero necesario para comprar el cofre, que nos da un elemento al azar, ¿sí? De los relacionados también con la dungeon que les comenté anteriormente. Es decir, con la dungeon podemos obtener 3 cofres por día, haciendo la dungeon 3 veces, y a su vez también podemos comprar ese cofre recolectando las monedas del evento. Es decir, que tenemos bastantes posibilidades de sacar un buen objeto, un buen ítem. Es hasta el 4 de noviembre, sí que va a durar este evento, o sea que tenemos bastante tiempo, van a tener bastante tiempo para tener suerte y a ver si pueden sacar la montura. Me parece lo más interesante porque las skins, en tal caso, después se pueden comprar, sí, con lumenas, el que quiera, están bien, son lindas skins. Pero la montura no está, no aparece. Entonces me parece que ahí lo más interesante para sacar es la montura, está muy bien.
Lo que vamos a tener entonces aquí que se va a estar presentando tiene que ver con The Spear of Salvation. Así que va a ser una actualización que se viene en el mes de noviembre. Las Dunas de Marfil, que es el hogar de los elfos del desierto. En esta Spear of Salvation, sí que sí se va a llamar la expansión, también tenemos cosas muy interesantes. Y en principio una de ellas sería un nuevo sistema de crafteo, sí, y actualización en el crafteo. O sea, no solamente que el sistema va a cambiar, sino que se va a actualizar la forma en la que se craftea. ¿Sí? O sea, va a cambiar la mecánica del sistema, pero también la forma en la que se craftea, según lo que yo entiendo acá, porque es básicamente a new crafting system and crafting updates. No especifica nada más. Cambios en las clases, que es lo que yo les comentaba recién, y en la forma de obtener experiencia. Y esto me parece como bastante raro, porque la realidad es que las formas de obtener experiencia en este mundillo ya está bastante sabida, ¿no? Sabemos básicamente cómo se obtiene. Pero no sé cuáles serán esas formas, esos cambios en la forma de ganar, de obtener experiencia. No sé qué implementarán, la verdad. Puede ser algo que esté buenísimo, como puede ser una cagada. No sé, hay que verlo. Pero sobre todo lo que es los cambios en las clases. Y eso, bueno, en el sistema de crafteo también habrá que ver si cuál es el cambio que van a hacer, pero lo de las clases me llama mucho la atención. Y en principio, bueno, por supuesto, nuevos bosses de mundo, esto tiene sentido porque va a haber un área nueva, entonces tiene razón de ser. Dungeons, nuevas dungeons, eso está muy bien, como para agregar más contenido. La verdad que las últimas dungeons que fueron agregando son muy entretenidas, están muy bien, la verdad. Y esto, en particular lo que quiero marcar, que me parece un punto clave, algo que el juego tenía que mejorar realmente, y que tiene que ver con cambios en el combate. Como que a veces estás apretando 20 millones de veces el botón y el tipo pegó dos veces nada más, ¿entendés? Porque se demora tanto la animación que no es consecuente, digamos, no responde como debería el movimiento del jugador a lo que uno hace con el joystick por momentos, ¿no? Como que es eso, es ortopédico, es eso. Entonces, vamos a ver cuáles son esos cambios en el combate. Creo que la actualización que se viene para el mes que viene es sumamente importante. Más allá de que porque prosigue con la historia, también es porque hay cambios profundos, evidentemente. Y es estar a la espera de lo que se viene. Yo creo que los desarrolladores lo quieren hacer bien. No solo porque quieren captar nuevos jugadores y porque ahora también está engalanado por el lanzamiento de una consola nueva, como va a ser PlayStation 4, y porque parece ser que también va a terminar saliendo en PC. Entonces la gente de PC es mucho más exigente con este tipo de juegos, entonces tienen que hacer las cosas bien, tiene que haber mucho contenido, tienen que empezar a escuchar un poquito a la comunidad, y creo que lo están haciendo, ¿sí? Lo están haciendo. Tienen ganas, tienen interés de mejorar el juego, ¿sí? Lo que me parece es que No se encontraron con que la gente se le iba a fumar tan rápido desde el lanzamiento. Creo que había mucha expectativa con el juego y bueno, se lo fumaron, todo el mundo se lo fumó rapidísimo. Por supuesto, díganme ustedes qué opinan de todo esto en la caja de comentarios. Coméntame como hacen siempre, por supuesto, y qué opinan de esta nueva actualización. Si dejaron el juego, ¿van a volver? ¿Qué les parece esto a los nuevos jugadores? Todo lo que hemos hablado en este video. Y nada, sabes que tu opinión es importante, yo leo los comentarios, trato de responder y todo, entonces de más está decir que me digas qué opinas de todo esto y nos estaremos viendo con mucho más contenido en el canal. No quiero prometer nada, pero la idea sería este fin de semana regresar con los directos también, así que por supuesto que los voy a estar esperando ahí, voy a estar haciendo el anuncio como corresponde, todo, no va a ser sorpresivo. Por eso digo, no quiero prometer nada, pero bueno, los espero. Y muchísimas gracias a toda la gente que se fue suscribiendo al canal también todo este tiempo. De verdad, muchísimas gracias a todos. Y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal. Como siempre, Instant Gaming, como saben, les dejo el link en la descripción. Juegos muy baratos, si utilizan ese link para comprar, están ayudando indirectamente al canal. Así que desde ya les digo, pueden comprar lo que quieran. Les dejo el link en la descripción. Y como siempre, si quieren suscribirse a Twitch, suscribirse, bueno, ojalá. Pero si quieren seguirme en Twitch también, que bueno, es donde estoy haciendo los directos. A pesar de que ahora cuando regrese voy a hacerlos también por YouTube, como para avivar a la comunidad también acá de YouTube. Y bueno, para que me sigan también por Twitch. Así que muchísimas gracias a todos y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal.